Hello. Hello, Hi, teacher. Hello. hello. Hi, Vanessa. How are you doing today? I'm fine. Very good. That's perfect. How was your day at work? No, estoy trabajando, estoy en casa. It's At home office. work, ni home office, en realidad es porque no hago nada del trabajo, solo estoy ahí. Really? Por si llaman o por si Ah. cualquier cosa. Ajá, o sea, solo estoy ahí como esperando si Just alguien in dice case. regresen. Ajá, así como, ok, ahí ustedes no vengan, pero Oh, todo bien. that Sí. is okay. So you have been studying, ha estado estudiando, me imagino. Ajá, me queda tiempo para estudiar, me queda tiempo para estudiar videos, o sea, no. Me complicó mucho la vida. Me sale bien. Sí, la verdad que sí, sale bien. Hay que tratar de a tomar ventaja de eso, porque Ajá, muchas veces correcto. por el trabajo no se puede estudiar, no se pueden hacer muchas cosas. Entonces ahorita hay que aprovechar, ¿verdad? Sacar Aprovechar. ventaja, sí. Porque cuando estaba de la manera presencial, venía corriendo en la noche a hacer la tarea, a revisar algo, a medio repasar de nuevo, porque el siguiente día era mentira. O sea, en el almuerzo no nos queda como que mucho tiempo. O sea, era como un ratito, rapidito. Ah, okay. Pero bueno, ya pronto quizás se va a ir volviendo a la normalidad, a saber. Sí, primero Dios que sí. Hi, Fatima, how are you? Hola, tiene que habilitar su micrófono. Fine, thank you. Okay, that's great. ¿Cómo va? ¿Cómo va con sus ejercicios? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, ayer revisé y la mayoría ya tienen, van al día, la gran mayoría van al día, lo cual es muy bueno. Entonces, ¿usted está trabajando o desde la casa, Fátima? Estoy trabajando. Tiene que ir a la oficina. Ajá. Sí. Ok, wow, nice. Sí. So it's time to start, ya es hora de empezar, no sé qué le pasa a los demás que no se han conectado. Vamos a... Pensé que me había equivocado de link porque no había nadie, solo yo. Sí, quizás están en el link de ayer, pero no creo. Espero que no. Sí. Porque ahí decía que era exclusivo para ayer, para la asesoría de ayer. Sí, Para la sesión es. privada, dice. Ajá. Esperemos que no se hayan confundido. Sí, ojalá que no sea eso. Okay, Ricardo, how are you doing today? Hello, Ricardo. Ricardo, how are you doing today? ¿Cómo está? ¿Cómo siguió? Su micrófono está silenciado, creo, porque no le escuchamos. Ahora y ahora. Hello. Hello. Hello, hoy sí. Hoy sí le escuchamos. How are you today? Ya mejor, digamos. Better, okay. Ya está mejor. Qué bueno, qué bueno. What about Gracias. you, Luis Guadalupe? How are you doing today? Good night. Good night. Well, good Bye. evening. How are Bye. you doing? Gracias. Okay, that's perfect. Ada, how are you doing today? Ada? Fine. Good evening. Good Good evening. evening. How are you doing today? And good day, and you?
Very good. A very nice day. It's been raining. Yes. So the weather is nice. Okay. Well, today we're going to study prepositions of time. And it is important. Well, vamos a ver las preposiciones de tiempo. Vamos a ver in, on, at. Okay. Vamos a ver cuándo usar in, on, at. So to start the class, I have a video. I'm going to share that video with you. Can you let me share my audio? GoEnglish.tv. Prepositions of time. No. What are some of the prepositions of time? In, at, on. In, months. My birthday is in June. In, years. We got married in 1993. In centuries. Michelangelo died in the 16th century. In seasons. We're going on holiday in winter. Precise time. I'm meeting my sister at 2 o'clock. On. Days. My new car arrives on Wednesday. On. Date. I'm visiting a friend in hospital on the 15th of January. Grammarly does more than catch errors. Okay, so that was the video about preposition of time, and those are the prepositions that we're going to be practicing in this class. And also we have some time expressions, right? That I explained yesterday. Ayer hablamos que, si se fijan, son las mismas preposiciones que vieron en el video. In, on, at. En el video les explica cómo se, cuando se utiliza in, cuando se utiliza on, y cuando se utiliza at. Tenemos estas expresiones de tiempo, ¿verdad? Que un poco de esto discutíamos ayer. Ok, les decía que la preposición in se utiliza cuando mencionamos estos periodos del día. In the morning, in the afternoon, in the evening. Si vamos a mencionar días, usamos la preposición on, como decir on Sundays, on weekdays, on weekends. Ahora, la preposición at, ayer la estuvimos utilizando para decir a qué hora suceden eventos en específico, ¿verdad? At nine, por ejemplo, our class starts at 8. Nuestra clase empieza a las 8. Our class starts at 8. Ok, con los periodos del día, mediodía, medianoche y noche, utilizamos at noon, at midnight,
at night. Okay? So no podemos decir in the night, in the, es at night. Tampoco podemos decir at the morning. So por eso ya son como frases ya dadas, compuestas, right? Así como las vemos acá. Vamos a practicar. Let's repeat early. Early. Late. 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 Every day. Every day. Every day. At night. At night. At night. At noon. At noon. At midnight. At midnight. At night. At night. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the evening. In the evening. On Sundays. On Sundays. On weekdays. On weekdays. On weekends. On weekends. Okay. So let's practice these time expressions, and then, well, we can complete this conversation first. We're going to review and complete with do or does. For example, the first one, do you get up early on weekdays? Vamos a practicar, a completar acá con do o does. Y vamos a estar practicando también las expresiones de tiempo. Como por ejemplo, ven acá, está on weekdays. Do you get up early on weekdays? ¿Qué es early? Temprano. Hola. Temprano, early. Y late es tarde. Tarde. Vamos a estar practicando estas expresiones de tiempo en estas preguntas. Por ahorita las vamos a completar con do o con does. Vamos a recordar cuando usamos do, cuando usamos does. Les voy a dar un tiempo para que las completen. Thank you.
Okay, finished. Okay, let us take your answers. Okay. Let's see the first one is done. Do you get up early on weekdays? Number two, Fatima, do you have number two? Can what you time, what time do you go home on Friday? Friday. Excellent. What time do you go home on Fridays? Good. Number three, Ada? Do your father work on weekends? Do your father? Does your father? No. Do your father work on weekends? Ok, en este caso creo que sucede nuevamente que nos confunde el ver acá este your. Pero recuerden que ese es un posesivo, no es un pronombre personal,
Si fuera el pronombre you sin R, entonces cuando usamos do. Pero cuando lleva R es un posesivo, se refiere a tu padre. Entonces el sujeto de la pregunta es tu padre. ¿Y quién es tu padre? Tercera persona singular, él. Entonces en este caso la pregunta nos queda, does your father, porque me estoy refiriendo a su papá. Okay. Does your father work on weekends? Así nos quedaría la número 3. Thank you. Ada, tiene Hello. Hello, ahora sí le escucho. Entonces la siguiente sí sería igual también, that your mother cook every day, porque sería el mismo caso. Excelente, así mismo, does your mother cook every day? Yes, ese es el punto. Excelente, Ada. Gracias. Let's continue, number 5, Avilén. La 5, dice, ¿verdad? Yes, 5. Do your parents read in the evening? Do your parents read in the evening? Aquí está en plural, parents. Do your parents read in the evening? Excellent. Edenilson, number 6. Number 6. When do your parents shop? Excellent. When do your parents shop? Good job. Sandra, number 7. Do you check your email at night? Excellent. Do you check your email at night? That's it. Good job. Vanessa, number 8. Do you have number 8, Vanessa? Hello, Vanessa. Grabo su micrófono. Mi micrófono, perdón. When do your parents shop? No, number 8. Vamos por la 8. 8, perdón. What time does you have a dinner? What time? Do you have a dinner? Do you have dinner? That is the answer. What time do you have dinner? Thank you so much. Luz, number 9. Luz? Do you have number 9, Luz? La número 9. Permítame que he puesto otra pantalla, permítame, ahorita se la digo. La número 9 dice, when do you study? Excellent, when do you study? Excellent job. Let's continue, Guillermo, number 10. Does your best friend drive to class? Excellent, does your best friend drive to class? Good job. Roberto, number 11. Yes, microphone. What time does your father get up? Excellent. What time does your father get up? Good job. That's it. Okay, now let's continue. In your material on page 35, let's see, page 35 of your material. Okay, the first activity you're going to do is to write a list of things that you have to do this week or this month of this year. Okay.
activities that you have to do this week, this month, or this year. You have to write the activities and the date or time. For example, remember the time expressions. Use the time expressions. Okay. Vamos a escribir una lista de cosas que tenga que hacer esta semana, este año o este mes. Por ejemplo, I have to. Have to es tengo que. I have to send a report on Saturday. Okay, I have to send a report on Saturday. I have to, another thing that I have to do, I have to go to the bank on Monday, for example. I have to do, go to the bank on Monday. I have to attend a meeting. A meeting tomorrow in the morning. Okay, I have to attend a meeting tomorrow in the morning. So, estamos utilizando expresiones de tiempo y estoy diciendo qué es lo que tengo que hacer, ya sea esta semana, la próxima, el próximo mes. I have to renew my driver's license next month, or I can write on September, right? I have to renew my driver license on September. So write a list of activities that you have to do. And please remember to include date or the time. Acuérdense que tienen que incluir una fecha, el tiempo, cuándo lo va a hacer, ya sea el día, la hora. Así les voy a dar tiempo para que escriban. Recuerden usar expresiones de tiempo como las que tenemos acá. Una lista de unas 5 actividades. Hola, teacher, perdón. Dice que tenía un problema con... Hola, teacher, perdón. Dice que tenía un problema con el audio. No le escuché al final la explicación del ejercicio. Ok, lo que va a hacer es solamente una lista de actividades, por lo menos 5 actividades que usted tenga que hacer, ya sea esta semana, este mes o este año. Ah, ok. Una lista pequeña. Okay, ¿de 5 actividades? Sí, 5. Ok, perfecto. Gracias, teacher.
Okay, finished? Are you ready? No. No, yeah. Yes. Okay, the next activity is to complete this chart. You're going to ask three classmates about their schedules and activities. Okay, so los voy a poner en grupo y le van a preguntar a sus compañeros. Lo ideal es que a tres, pero normalmente pongo un poquito más por si alguien tiene problemas, no se puede entrar a la sesión o algo así. Usted va a completar aquí con el nombre de tres compañeros y compañeras, cuál es la actividad que tiene que hacer y la fecha o el tiempo que él le diga. Por ejemplo, si yo le digo, I have to send a report tomorrow in the morning. Entonces usted escribe aquí floor, activity, send a report, enviar un reporte. El tiempo o cuando le dije que lo iba a hacer, tomorrow in the morning. Eso va a ir aquí donde dice date and time. Los voy a poner en sección de grupo. Remember, click join o unirse. Empecemos. Avilén, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que la actividad que tiene que realizar? Yo puse yo puse I have to check email and send reports tomorrow in the afternoon. Puse también I have to study English tomorrow in the evening. I ¿ah? Un poquito más despacio. La idea. Ah. ¿Lo están anotando? Sí. Sí, porque es la actividad que tú realizas, David. Ajá. Si vos, como usted tiene cinco actividades, diga las cinco y vamos nosotros a agarrar las tres. Bueno. O que diga tres, lo que pasa es que no nos va a alcanzar el tiempo y de ahí las tus tres, Ricardo. Claro. Vaya, pues ya notaron en uno la que dicté primero. I have to check email and send reports tomorrow in the afternoon. Tomorrow? In the afternoon. Yeah. La okay. Otra puse I have a meeting on teacher. ¿Cómo se pronuncia septiembre? September. September. Yes. September 30.
I have the meeting, que usted tiene una reunión en septiembre, pero no, no escuché la otra palabra. September 30. Okay. ¿Y una más o ya estuvo? Ya estuvo, si gustan. Ya están las tres. Vaya. Voy con las mías, si gustan, copy. ¿Qué? Dele. I had to take the car to the mechanic at 7 a.m. tomorrow. At 7 a.m. Mm-hmm. At 7. I have to. Tomorrow at 7 a.m. Okay. Tomorrow. Es primero el día, ¿verdad, teacher? Yo lo puse al revés. Sí, tomorrow at 7 a.m. Okay. Perdón, entonces. O puede decir at 7 a.m. tomorrow. No, no hay. Está bien, igual. Okay. Voy a repetir. I have to take the car to the mechanic tomorrow, Siri. Hola, Gonzalo, Rey. Tengo que comprar una sombrilla. You have to buy an umbrella. Okay. Bye. Buy. Pay es pagar, ¿verdad? Es pagar, sí. Ah, a menos que ya la tenga y la va a pagar hasta el... La FIE. No sabemos. Ajá, la FIE. ¿Y la tercera? I have to watch the final game on Sunday. Final game. La final de la Copa el domingo. Yeah. A football match. Football match sería, no es final. Ajá, o sea, sí, es un partido de fútbol, a soccer match. Uh-huh. The finals también, the finals, las finales. Finals. Ajá. Pero final game es como se puede estar refiriendo a cualquier juego. El juego final, ajá. Sí. ¿Es válido o no? Sí, es correcto. Sí. Si es correcto ponerle solo final game. Sí, pero no sé, no es como muy específico. Pero Edenilson sí mencionó, ¿verdad? Que era el del soccer, de la UEFA, FIFA, ¿qué era? Escuché algo, pero no. La Copa Coca-Cola aquí de la calle. ¡Oh! Él va ganando, le van a dar las metitas, dice. Vaya, entonces, hoy quién comparte las suyas. Y el wash the car también en Sunday. Yes. The car en Sunday. Okay, quiero ver, las mías eran igual. La mía era Sunday. Wash the car. En Sunday. En Sunday. Fix the garden en Saturday. Fix uh-huh. The garden en Saturday. En Monday. En Monday calls the client. Sería, I have to celebrate ver como era cumpleaños, ver birthday. Uh-huh. Birthday. Pero es una celebración. To my cousin on Wednesday. Ajá. Miércoles para celebrar el cumpleaños. Ajá, ajá. O la apertura. No, el cumpleaños. Se la va a empezar el domingo. Vaya, ¿cómo es la oración? I have go I have to I have to celebrate o I have to celebrate birthday
to my courting on Wednesday. I have to celebrate my cousin's birthday. Yes, it's okay. Okay. Birthday. Okay. I have to vacation on December 10. I have to take vacation. I have to take vacation. Okay. Tengo que tomar vacaciones. I have to take vacations on December 10. Okay. I have to go travel in the Mexico on April 21. On April 21st. Aha, 21st. I have to process, como se dicen notas, teacher, not. Grades, grades. 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 Como grados. Grades. Grades. I have to process grades on a Friday. In the Friday sería, ¿verdad? No. On Friday. On Friday. Solo on Friday. Okay. On Friday. I have to party on Saturday in the night. I have a party. Saturday in the night. At night. Yes. Fiesta el sábado. I have to go to San Vicente next week. I have to go to San Vicente. Go to San Vicente. Vicente next week. Next week. Terminamos. Okay, I'm going to stop the sections. Teacher, I had the control the veterinary my pet on Sunday. Así es. I have to take my pet. Tengo que llevar a mi mascota. I have to take my pet to the veterinary. Okay. I have to take my pet. No está cansada, teacher. No hacemos media jornada. No está cansada. ¿Cansada? ¿No? Ah, bueno. No. En la mañana sí me siento cansada por todo lo que hay que esperar a que se convierta el video, luego subirlo y se pone bien lento. Me imagino. Sí, entonces sí. Ya me acuesto súper noche. Híjole. Se nos acabó el tiempo en las secciones. So, vamos a revisar asistencia. Recuerden que tienen que digitar su nombre completo y tener su cámara encendida. Vi que estaba Katherine, pero ¿dónde está Katherine? Katherine, ya la vi. Estoy.
Okay, let's start. Jorge Daniel Rodríguez no se conectó. Fátima y Genia López Ramos. Present. Okay. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Present, teacher. Okay. Alan Wilfredo Palacios Cornejo, él no se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. María Cristina. Ok, María Cristina no había faltado, algún problema debe de tener. Sara Lizeth Melgar Salinas. Present. Present. Ok, Carla Patricia Martínez Enríquez. Carla Patricia Martínez Enríquez. No se conectó. Katherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Ok. Edenilson Alexander Vázquez García. Present. Ricardo José Meléndez Batres. Present. Guillermo Torres Ponce. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Present. Luz Guadalupe Esquivel. Ok, Luz. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Ok. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Present. Avilene Elizabeth Pérez de Iglesias. Present. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Marcela no ha llegado todavía. Ella dijo que iba a salir tarde. Vamos a esperar en la próxima. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Cristian Miguel Alfaro Escalante no se conectó. Y Bella Iris Ramos Calderón no se conectó. Okay, for the next activity, you will ask and answer the questions that you have there. Do you have some questions here on the same page? It's exercise number 3. Okay, continuamos. Es en la misma página, 35, exercise 3. I ask a different partner these questions and write the answers. Vamos a preguntarle, a hacer estas preguntas a diferentes compañeros y van a escribir las respuestas. No van a necesitar su manual y van a necesitar un cuaderno. Let's practice pronunciation. Vamos a practicar primero. Let's repeat. When is your next meeting? When is your next meeting? What time do you arrive to work? What time do you arrive to work? When are your next vacations? When are your next vacation? One more time. When is your next meeting? When is your next meeting? What time do you arrive to work? What time do you arrive to work? When are your next vacation? When are your next vacation? Okay. So you will ask those questions, van a hacerle esas preguntas a sus compañeros y van a escribir las respuestas en su cuaderno. So voy a crear nuevamente las secciones. Okay, click join or unirse so you can get in group with your classmates. Empecemos. Okay. When is your next meeting?
And ¿cuándo es su siguiente reunión? Siguiente reunión, correcto. ¿Cuándo es su My next meeting is on Monday. Okay. So you write Eden Nilsson's next meeting is on Monday. Teacher, una pregunta. Estoy viendo. Ah, se ve correcto. ¿Sí? Teacher, es que ya no la vi. Estoy viendo que meeting está. No sé si está mal escrito o. Porque sería doble E, ¿verdad, teacher? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, es con doble E. Ok. Tenía mi duda por eso. Gracias. Ok. Yo tengo una duda también. What time do you arrive to work? What time do you arrive to work? 8 a.m. in the morning. They arrive. On Monday morning, le puede poner on Monday morning. Teacher, no podía ser, I arrived on 8 a.m. Como está escribiendo sobre otra persona, tiene que escribirlo okay. Ahí. He arrives at y la hora. Pero no es necesario poner, o sea, si es la acción es arribar, pero no especifica arrive to work, no. Sí, puede hacerlo. He arrives to work o puede no hacerlo porque como ya en la pregunta lo menciona. Ah, ok. Ya está claro en la respuesta, pues en la pregunta es específico al decir al trabajo, at work. Ok. Puede hacerlo de ambas. Ok. When are your next vacation? En noviembre. Puede ser. Sería she next. No, acuérdense cuál es el posesivo. Si es de él, his next meeting. ¿Cuál era la pregunta que hizo? No, era when are your next vacation? When are your vacations? His next vacations are in November. On November, ajá. Y si es de ella, her next vacation. Okay. Okay, gracias. Sería bueno que cada uno quizá diera una respuesta. Digamos, Edinson dio la de White Time, lo dio. Bueno, esta nos la dijo la teacher y esta sería Hey, it's next. Podemos Roberto, hacer. When is your next meeting? When is your next meeting? My next meeting is on Friday at 7 a.m. Excellent. I will check another group. What time do you? Ya tengo las cuatro respuestas, entonces tendríamos que preguntarnos. ¿Ya tienen las tres respuestas usted? No, yo estoy formulando la mía. Ok. ¿Cómo es la última pregunta? No la veo, que no me puedo ver la pantalla. ¿Cuándo será tu próxima vacación?
When are your next vacation? Next vacation? When, okay. When? Are you next vacation? Okay. Que tengo mis preguntas, mis respuestas, perdón. Yo también. ¿Y usted, Luz? Yo también. Ok, si usan, comenzamos. Luz. Hola. ¿Ya tiene lista? Sí, okay. Ya las tengo. Bien. Si quiere, inicio yo preguntándole a Vanessa. Ok. Y luego okay. Vanessa le pregunta a Luz y Luz a Fátima para que lo hagamos a las okay. cuatro. Perfecto. Okay. Okay. When is your next meeting? My meeting is the next Monday at 9 in the morning. ¿Qué dijo? My meeting. Uh-huh. Meeting, reunión. Meeting is okay. next Monday. Okay. What time do you arrive to work? I get my work at 8 in the morning. When is your next vacation? My vacation is in November of this year. Okay. Vanessa puede preguntarle a Luz. Okay, Luz. When is your next meeting? I have next meeting the Friday in the afternoon. Tengo la próxima reunión. Le puse el viernes en la tarde. Estará bien. Yes, it's okay. ¿Sí? Sentence is correct. Yes, it's correct. Okay. Ahí está. Uh-huh. Vaya. Vení, vaya. Pregunta entonces. I have to. Y el cuaderno, ¿qué luz? I have to you. Pregunta, vamos. Read. The question. ¿Qué vas a hacer el viernes? No, the questions in the exercise 3, page 35. Okay, Catherine, what time do you arrive to work? Okay, what time do you arrive to work? I arrive my work at 7 a.m. Okay. Repeat, please. It does arrive. My work at 7 a.m. Okay, gracias. Thank you. She arrives to work. You have to write the answers. Están escribiendo las respuestas, ¿verdad? No, yes. Habría que escribirla. Uy. Es solo por práctica, no les voy a preguntar. No se las voy a preguntar, pero solo por práctica, sí. Okay. Póngale cero. No. Yes. Sería here arrive. She arrives. Arrives. No. He arrives to work. Arrive to work. At y la hora. She arrives to work at y la hora. Okay. Thank you. Then when I say the day 23rd. 23rd. First. 23rd, 23? No, first, 21. 21st. Ah, 21st. Uh-huh. 21st. Uh-huh. Bueno, al final, ¿cierto? Uh-huh. 21st.
Hasta y ahí luego, luego el 23 es 23rd. Ajá, es que, bueno, eso creo que lo vamos a ir viendo en el otro módulo. Se usan, a diferencia de como lo hacemos en español, en inglés se usan números ordinales. Ajá, primero, segundo, tercero. Entonces, es diferente. Okay. Listo. Thanks. Ya nos sacaron, ok. Adiós. No, todavía no. Oh, ahorita. Sí. Bye. Yes. El teacher hoy. Yes. Most of you are back again. So we have been practicing with some prepositions, but let me see. Okay. As we saw at the beginning, al principio vimos un video de las preposiciones de tiempo at, in, on. Okay. ¿Cómo las vamos a usar? Ya como vimos algunas expresiones de tiempo, cuando es at, podemos utilizarlo cuando vamos a decir en la noche. Se dice at night. At night. Y luego tenemos la expresión at, también la vamos a utilizar cuando decimos una hora específica para algún evento. La hora de la clase, la hora de comer, la hora de ir a dormir, la hora de llegar a trabajo, la hora de agarrar el bus. Entonces se dice at más la hora. Por ejemplo, I take the bus at 8 o'clock. Or I take the bus at 7. I arrive to work at 8 in the morning. ¿Ok? También cuando la expresión sea mediodía, vamos a decir, como decir a mediodía. Yo almuerzo a mediodía. I have lunch at noon. Y noon también se puede decir midday, mediodía, midday. At midnight, a medianoche, at midnight. A la hora de dormir, at bedtime. At sunrise, al amanecer, at sunrise. At sunset, a la puesta de sol. En el Reino Unido, se dice at the weekend. ¿Ok? Si ven, en Estados Unidos, es diferente, se dice on the weekend. Reino Unido utiliza at para referirse al fin de semana. Si algo sucede en los fines de semana es at the weekend. Pero si es en Estados Unidos es on the weekend. ¿Ok? So ahí hay una variable. ¿Ok? In, vamos a utilizar in cuando nos refiramos a la mañana. In the morning, in the afternoon, in the evening. También cuando hablemos de un mes específico, in February, por ejemplo. También con las estaciones. Estaciones in the spring. ¿Cuál es spring? Es primavera. In the spring, en la primavera, in the spring. En verano, in the summer. Si es otoño. Otoño se puede decir de dos formas. Se dice fall y se dice autumn. In fall, in autumn. In winter, en invierno, in the winter. El D es opcional. Puede usarlo o puede no usarlo. Por eso está entre paréntesis. Cuando va a mencionar el año también. In 2013, por ejemplo. In 2020. Y así. Yeah.
también cuando vamos a mencionar las décadas. O con la expresión en unos minutos. In a few minutes. In a few minutes. On lo vamos a utilizar cuando nos refiramos a un día. Por ejemplo, el domingo, on Sunday, on Monday, on Tuesday, I have to visit the doctor on Thursday, ¿ya? Cuando vayamos a mencionar un día, le vamos a anteponer la preposición on. Podemos utilizar un día más un periodo de una parte del día, on Monday morning, on Monday afternoon, on Monday evening, podemos combinar también. On Wednesday evening, es el mismo ejemplo que el anterior, on Tuesday afternoon, etc. Para referirnos a también si es algo on my birthday, en mi cumpleaños. No es usual decir in my birthday o at my birthday, no, se dice on my birthday. También on a holiday. En un día festivo, on y el holiday, on Mother's Day, por ejemplo, ese es un festivo, el Día de la Madre, decimos on Mother's Day. Uh-huh. We give flowers on Mother's Day, okay? Damos flores en Día de la Madre. We give flowers on Mother's Day, okay? On Christmas Day es otro holiday. Otro ejemplo de feriado es el 5 de mayo, on May 5th. On a weekday, también podemos, on con un día de la semana, como está aquí, on Monday, on Tuesday, right? Con on time, a tiempo, on time. On time. Y como les repetía, on también on the weekend. Si es en Estados Unidos, on the weekend. Por ejemplo, I clean the house on the weekend. Yo limpio la casa el fin de semana, on the weekend. Okay. ¿Pueden tomarle una foto con su teléfono? Porque luego las van a utilizar en el ejercicio que sigue y sé que memorizar todo eso de un golpe no es posible. ¿Listo? ¿Listo? Listo, ready. Ok, ahora vamos a utilizar esta explicación del cartelito acá. Por ejemplo, la oración 1 es My brother has a new job. He works. Y tenemos la frase the evening. Con esa parte de evening, según el cartel es in. In the evening, aquí está, in the evening. Por eso acá completamos con la preposición in. Eso es lo que van a ir haciendo, completando con in, at, on, según lo que tienen en el cartelito.
Finished? No. No? Okay.
Okay, finished? Finished. Okay, we're going to check your answers. Here you have the answers. Number one, it was already done. The answer was in. Number two, on. Number three, in. Number four, at. Number five, at. Number six, on. Number seven, in. Number eight, on. Number nine, in. Number 10, in. Number 11, at. Number 12, at. Number 13, in. Number 14, on. And number 15, at. Now the scores. 15. Yes. Really? Wow. Es un 10. Si tuvieron 14 buenas del total de 15, es un 9.3. Si tuvieron 13 buenas, es 8.7. Para 12 buenas, es 8. 11 buenas, es 7.3. Y no creo que tengan menos de 11. Okay. Now, let us practice speaking. Now that you know how to use the prepositions, we're going to practice with this. Okay, we can practice using these questions. What time do you usually get up in the morning, for example? At what time do you usually go to work or to school? What do you usually do on weekday afternoons? Do you always eat lunch at noon? What do you usually eat? Do you ever take a nap in the afternoon? Why or why not? Estas preguntas las pueden omitir o las pueden hacer, okay? Is your birthday in June? If no, when is your birthday? What do you like to do to relax at bedtime? Can you remember what you did on Tuesday afternoon? Do you ever go skiing in winter? What time do you usually go to sleep at night? Okay, so we can practice speaking with those questions. For example, I can ask Marcela. Qué bueno que se pudo conectar, Marcela. Thank you. Okay, what do you usually do? Le voy a preguntar esta a Marcela. Marcela, okay. What do you usually do on weekday afternoon? I usually have a nap. Oh, you take a nap. Excellent. Yeah. Okay. Y ahora Marcela le puede hacer otra pregunta de esta a cualquiera de sus compañeros. Okay. Don Guille. A ver, Don Guille. The number... seven. What do you like to relax at bedtime? I relax and watch TV and eat. Semilla? I like to watch TV at bedtime. Le gusta ver televisión a la hora de dormir. Y la otra pregunta, Guillermo. And eat. Eat a nut. And eat nuts. Excellent. Eat nuts. Comer nueces. Excellent. Yes. Yes, eat nuts. That's great. A healthy snack. Un snack saludable. Exactly. Okay, Guillermo, ask another question to another classmate, please. Can you remember what you did on the Tuesday afternoon, Roberto?
Can you remind me what you do to straighten it? Eight. Can you remember eight. What you did on Tuesday afternoon? Sorry, did. Sorry, I didn't. I don't remember. Yo no recuerdo qué hice el martes por la tarde. No, I don't remember. Okay. Can you did it on Tuesday? I not remember. Entonces la 10 si quiere. What I do usually. I don't remember. Ajá. Ah, entonces la 10. Okay, la 10. Number 10. Then number 10. Okay, Roberta. What time do you usually go to sleep at night? I usually go to sleep at night watching cell phone. What time? ¿A qué hora usualmente va a dormirse por la noche? What time? Ajá. For example, I usually go to sleep at okay. Midnight. Casi siempre me acuesto a medianoche. I usually go to sleep at midnight. I usually go to sleep at 12. Okay. All right. Continue, Roberto. Pregunte a otro compañero o compañera. Vamos a ver. No lo alcanzo a ver a todos. Guadalupe, Ricardo, Sandra, Vanessa, Vilén, Fátima, Ada. Ah, okay. Vamos a ver, Vanessa. At what time do you usually go to work or school? For school. I usually at work. Después el verbo, en ese caso es go. Okay. I usually go at work in the morning. In the morning. Okay. At eight in the morning. At eight. Mm-hmm. Now you continue. Okay. Luz, what do you usually do on weekend afternoon? I do remember I do remember Kim. Was it the question? Esta fue la pregunta, ¿verdad? What do you usually do? Usualmente las tardes de los días de semana. ¿Qué hago? Ajá, for example, I usually drink coffee on weekday afternoon. Drink. Por favor. Drink coffee. With semita. Me muero. Okay, I usually drink coffee and sweet bread. Okay, excellent, Luz. Continue. Hágale una pregunta a otro compañero. A Vilene, is your birthday in June? If no, when is your birthday? My
birthday is in my birthday is in y dice el mes. My birthday is in June. ¿Cómo se dice ahí? El mes junio. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿En qué mes? Junio. ¿Junio? Sí. Ah, entonces la respuesta es yes, it is. Oh. Ajá. ¿Is your birthday in June? Yes, it is. ¿Sí es en junio su cumpleaños? Yes. Pero la otra pregunta no dice cuándo es tu cumpleaños. No tengo que especificar la fecha. No, porque si su respuesta es no, cuando es, pero como su respuesta es que sí es en junio, está bien. Yes, it is. Solo yes era, teacher. Yes, it is. Yes, it is in June. Puede ser una respuesta más completa. Sí, es en junio. Yes, it is in June. Any other question? La haré a la señora Sandra. A la señora Sandra le haré la pregunta número 10. What time do you usually go to sleep at night? Okay, what time do you usually? Let's repeat. Usually. Excellent. What time do you usually go to sleep at night? Good. Okay. I go to sleep at 11. At 11. Yeah. Okay. Last question. Haga la última pregunta, por favor, Sandra. Okay. ¿Quién falta? Kevin. Falta Kevin, Fátima, Ricardo, creo. Ricardo. Ricardo. Do you ever go skiing in winter? Why? Why not? Skiing? Esquiar en la nieve. Uh-huh. Entiendo. En invierno, ajá. Uh-huh. Do you ever go skiing in winter? In winter, en invierno, sí. No, I don't know. No, I don't. No, why? I don't. Because. No. I don't travel. I don't travel. I don't travel and it doesn't snow in El Salvador. Because it doesn't snow in El Salvador. Por eso pregunté, porque no sabía cómo responder. Solo decía snow, pero ¿y cómo la voy a formular? No nieva en El Salvador. It doesn't snow in El Salvador. Okay, thank you. It doesn't snow in El Salvador. Okay, it's time to check attendance one more time. Voy a volver a chequear asistencia para estar segura de que han estado toda la clase. Jorge Daniel Rodríguez Amaya no se conectó. Fátima Ingenia López Ramos. Present. Okay. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Present, teacher. Okay, Alan Wilfredo Palacios Cornejo, él no se conectó. Sara Lisette Melgar Salinas. Okay, Sara escribió que no se puede conectar otra vez, se salió y ya no se puede conectar. Present, present. ¿Sí se pudo conectar? Present. Ok. Present. Sí, estoy conectada. Wow. Okay, ya le pusimos acá present. Carla Patricia Martínez Enríquez. Carla Patricia no se conectó. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Ahí sí, ok. Edenilson Alexander Vázquez García. Present.
Ahí está. Ricardo José Meléndez Patres. Present. Ok. Guillermo Torres Ponce. Present. Ok. Kevin Bryan Siviriana Alfaro. Present. Luz Guadalupe Esquivel. Present. Ok. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Ok. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Okay. Avilén Elizabeth Pérez de Iglesias. Present. Ok. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Ok. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Ok. Y Cristian Miguel Alfaro Escalante no se conectó. Y Bella Iris Ramos tampoco se conectó. Ok. Let's continue on your material. Oh, Cristina. María Cristina. Hola. Hola, María Cristina. Salió tarde del trabajo, decía, ¿verdad? Sí, ahorita estoy llegando. Híjole. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. It's page, let me see, 36 of your material. On page 36 of your material, we have more practice of how to use prepositions of time. Ok, tenemos on con días de la semana. Podemos usar on para decir fechas con el mes y la fecha. Fechas completas. Okay. In, podemos utilizarlo con meses, con años, con estaciones, como en verano, las estaciones, ¿verdad? En verano, en invierno, en winter, en summer, en fall, etc. Y periodos de tiempo, como decir in the morning, ¿con cuál otro usamos in? In the afternoon. Ok. In the evening. Ajá. It is. At, cuando vamos a mencionar a qué hora sucede un evento, ¿verdad? At también lo usamos para referirnos a mediodía, at noon, sunrise, a la noche, at night, weekend. A medianoche, at midnight. Okay. Yes. Yes. Este, y cuando yes. se dice el año, como por ejemplo 2013 o 1990. Puede usar on o puede usar in. No, pero se menciona los números siempre así como 1990 o se menciona en inglés. Hay dos maneras de hacerlo. La más común es separar las cifras. Por ejemplo, ok. Me decía como decir 1990, ¿verdad? Ok, puede hacerlo completo, 1,000, sí, 1,900, ajá, aquí estoy diciendo 1,000, que es un sí. 1,000, ¿verdad? 1,000. 900, 900, y el 90, 90, 1,990, es bien largo. O puede dividirlo como decir 1990, ajá, que es más fácil. 1990. Ajá, esta es la más común y la más fácil. Dividirlo en dos cifras, 1990, 1990. Cuando leemos la oración, podemos leer este, los números así como 1990 o tenemos que decir 1990. No, lo puede hacer de cualquiera de las dos formas. In 1,990 o 1,900 o como sea, de cualquiera de las dos formas. Pero la más fácil es esta y la más común. Ah, ok. Thanks.
Sí, mejor, más fácil y se evita el trabalengua, ¿verdad? Okay. Let's continue with this. Usando preposiciones de tiempo, como las tenemos aquí en el ejemplo, en este cartelito, vamos a completar el email. Por ejemplo, ok, esta es una plantilla de un email y lo vamos a completar en estos espacios con una preposición. Por ejemplo, aquí, are you busy? ¿Cuál queda bien acá? ¿In, on o at? On. On, excelente. Are you busy on Monday afternoon? Y así van a trabajar con las que restan. Completar el email con preposiciones. Okay. Okay, finished. Yes. Okay, let's check your work. Okay, in the first space we said on, right? Yes. Yes. Okay, how did you complete this part? At. At, yes, excellent, at. And in this part? At, excellent. Here? In, excellent, in. And in this space? On, excellent job. Now, let's practice pronunciation. Hello, Fatima. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45. But I can meet you at 6. But I can meet you at 6 on the corner of Main Street. No se escucha bien, teacher. Teacher, se ve interferencia. Se escucha What do you think? There's another presentation, but I will be in March. ¿Ahora se oye mejor? Sí. Yes.
Okay, vamos a empezar otra vez. Hello, Fatima. Hello, Fatima. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. There is a presentation about it and it sounds very interesting. I work until 5:45. But I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation. There is another presentation. But it will be in March on Sunday. And I can't that day. Let me know. Bye bye. Do you have any question about pronunciation or about vocabulary? Interesting. Ajá. Hay una E que no se pronuncia ahí. Interesting. Exacto. La segunda E no se pronuncia, teacher. Ajá, la segunda E es como decir... Interesting. Ajá, interesting. Ajá, interesting. La palabra se escribe así, pero esa E no la pronunciamos. Esta E. Ah, solo suena interesting. Interesting. Uh-huh. Interesting. ¿Y el significado, teacher? Interesante. Interesante. ¿Y launches o launches? Launches es lanzamiento. En este caso, the company launches. La compañía lanza un nuevo producto. Por ejemplo, decir... ¿cuál es la compañía del iPhone? Apple, ¿verdad? Apple. Yes. Apple. Y iPhone. El new iPhone. Ajá, por ejemplo, Apple launches a new iPhone every year. Estoy diciendo que la compañía Apple lanza un nuevo iPhone cada año. Uh-huh. Es lanzar, de lanzar al mercado, uh-huh. Introducir al mercado. Another question. Main Street. Main Street. Main Street. Es calle principal. Main Street. Sí. Sí. Main Street. ¿Ya? ¿Cómo se lee la que donde dice primero es el 1 ST? First. Es como, como una E acá. First. Uh-huh. Es como con E, first. Esquina, ¿verdad? Con alguna de esta información, ya como ejemplo, pueden hacer el ejercicio 6, hacer un pequeño párrafo en el cual ustedes van a hacer algo similar. Escriban sobre sus actividades y puede ser que escriban
sobre las de sus compañeros también. Como se acuerdan que previamente llenaron un cuadro con las actividades de sus compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, pueden escribir I have a meeting. I have a meeting tomorrow. In the morning. I have a meeting tomorrow in the morning. And Sandra, y aquí puede escribir acerca de Sandra, algo que me haya dicho Sandra que va a hacer mañana. I have to process Grace. Prepare? Great. I have to take a grade on Friday. Tal vez en la tarde. Exacto. Ok. I have a meeting. I have a meeting tomorrow in the morning. Sandra has to prepare grade at noon. Ok. Yo tengo que una reunión mañana en la mañana. Sandra tiene que preparar notas en la tarde. Y así. Un párrafo pequeño que incluya actividades suyas y las de sus compañeros. Ok. Have you finished? Okay, let's listen to some volunteers. Vamos a escuchar un par de voluntarios. Yo hice solamente el mío, no sé si está bien así, porque no. Okay, read it. Léalo, está bien. Tomorrow morning I have to make para sacar una cita con el doctor, no sé cómo. Medical appointment, it's like medical, cuando sean citas, en este caso, ¿cómo es médica? Medical appointment. Medical
Appointment. The doctor. Así. With the doctor. I need a medical appointment with the doctor. With the doctor. Finish. Okay. Good job. Thank you so much for your participation. Another volunteer? No. I have to wash the car on Saturday, and Eden Nilsson will see the football final. Okay, very good job. Excellent. Another volunteer, Sandra? Sandra, okay. I have to prepare Grace tomorrow in the morning. Ada has to attend a meeting at noon, and Fatima has to send email on friend on Friday morning. Okay, excellent job. Very well done. Another volunteer? No. Okay, Ada. I have the report tomorrow in the afternoon, and Fatima has to prepare the carry your ghosting and Sandra to the grade and the note. Okay, very good job. Very good. Thank you so much. And the last volunteer? Me? Okay. Thank you so much, Eden Nilsson. I have watched the finals on Sunday at 1 o'clock. And Katherine has to buy her groceries on Sunday. Okay, excellent job. Very well done. Thank you so much for your participation, for your attendance. Remember to do the homework. Solo recuerden hacer las tareas y los discussion forums. Sleep well and see you tomorrow. Take care. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye-bye.